Pues ya estamos listos, estamos ya al sur de la Ciudad de México. Vamos a conocer, a probar el nuevo Kia Niro, el híbrido de la marca surcoreana. Vamos a ver qué tal lo hace. Estamos listos, en unos minutos más vamos a conocerlo, ponernos en marcha, vamos a Acapulco. Está interesante la ruta. Vamos a Acapulco a ver qué tal lo hace, a ver qué tal, qué tan bueno es el desempeño de este nuevo híbrido de la firma. Así que en un ratito más estamos ahí. El SUV compacto de Kia. Muy bien, me gusta. Tiene muy buenas prestaciones, ya se las iremos contando en el camino. Está interesante, está coqueto el SUV. Nuestro destino es la ciudad de Acapulco, así que vamos a ver qué tal nos va con el nuevo Kia Niro. Vámonos. Muy bien, tiene un buen diseño, bastante buen diseño, me gusta. Vamos a ajustarnos aquí un poquito el asiento, ahí está, estaba muy abajo. Bueno, seguimos, ya les contaremos cómo vamos en el camino. Nos están haciendo fotitos, muy bien. Ahí está, llevamos 100 kilómetros, llevamos 2 horas 33 minutos y el consumo es 2.7 litros por cada 100 kilómetros recorridos. Más o menos se traduce a 34, 32 por ahí kilómetros por litro. Es una maravilla, llevamos 100 kilómetros recorridos con el Kia Niro. Vamos hacia Acapulco, seguimos. Midiendo y graduando un poco el acelerador para poder conseguir este consumo. Sí, es agotador. No usamos aire acondicionado. De la Ciudad de México a Acapulco sin aire acondicionado es una locura. Estamos destruidos. Pero lo hicimos bien. Muy bien. Muy bien por Kia. Ya tendremos a prueba este SUV en su momento. Y lo detallaremos un poquito más en cuanto a una prueba de manejo se refiere, pero estuvo bien el trayecto, estuvo interesante, nos gustó, buenos acabados, muy bien, gracias, seguiremos por aquí, vamos a ver qué más hacemos hoy.